soy de agua. Hago surcos pequeñitos en la pera derretida de tus ganas. Y voy entrando poco a poco, muy poquito, en tus cosquillas. Me acomodo, te incomodo pa' que rías. Y me cuelo en este enredo sin llamar, sin avisar. Soy tu aire tuvo un proceso bastante curioso de producción. En la maqueta original era un 4x4, pero era un 4x4 forzado. En realidad la canción estaba pidiendo un 3x4 y nos dimos cuenta un día que en el estudio con Manso y con Risto pillamos una guitarra acústica y nos dedicamos a tocarla en diferentes posiciones, con diferentes inversiones y con la cejilla, probando posiciones así como muy folk. Y de repente hubo un momento que dijimos, ostras, mira, pero si esto pum pam pa, pim pam pa. Y así fue como Soy tu aire se convirtió ya definitivamente en un 3x4, lo que ya nos parecía bastante, bueno, no arriesgado, pero sí atrevido. No solo hicimos el tema, lo hicimos orquestado y con un toque muy anglosajón. La gran sorpresa fue cuando se convirtió en el primer single, ¿no? Yo creo que eso realmente no entraba muy en nuestros planes originales, pero realmente cuando llegó el momento todos lo vimos claro, ¿no? Que era una apuesta muy buena. Ese era el portazo final de Virginia hacia OT. Con ese tema ella se desmarcaba de una vez por todas de digamos, del Ricky Martinismo y del Shakirismo que impera en ese tipo de programas, ¿no? Parte o en general más caña a la voz. A la voz, sí. Sí. Bueno, vamos mucho mejor, ¿eh? El principio ha estado súper bonito. Tiene un problema. Problema de vibe general, ¿no? Que no. Problema de falta de confianza ahora mismo y, ¿sabes? Todavía no tiene el color adecuado, ¿sabes? No, pero, no ejemplo, se ha encontrado, ¿no? No se en ha encontrado. En la margen, ahí, ¿no? Tío, pues, hicimos 10 tomas que no servían para nada, tío. Sí. Y en la toma 11, tío, empecé a comer la cabeza, que si no sé qué, que si no, hostia. Vamos a hacer y empecé otra a poner cosa. Sexy y me dijo, hostia, es que me da vergüenza. Digo, tranquila, que el salga está en el lavabo y Rebeca no escucha, no sé qué, ¿sabes? Sí. Me da vergüenza ponerse sexy. Hostia. A cantar así, tío, que fue la noche el día, ¿eh? Sí, sí. O sea vida, yo salí y cuando volví ya estaba el tema. Ya, fue como, vale. Bueno, sí. O sea, sí, hice un par de tomas así, más, pero ya estaba el color ese. La intención ya estaba, tío. Gracias. Es cambiar el chip, ¿sabes? Soy tu aire era el tema más especial y nada, lo que hacía me parecía que estaba ni mínimamente a la altura del comienzo por donde había que partir. Soy del aire. Tranquila, ¿volvemos arriba? Sí. Venga, tranquila, vas bien. Me bloqueé y que hicimos allí una pequeña jam y parecía que ni estábamos en estudio, ni estábamos trabajando ni nada y todo el mundo estuvo por la labor de que me desbloqueara y dejara de agobiarme y dejara de sentirme mal. E hicimos ahí un poco de terapia de grupo y al final pues sí, ya que empecé a cantar ya metida en otra historia, ya estaba relajada, se portaron súper bien. Bueno, chicos, ¿me vas a trabajar? Sí. Venga. Pero...
¡Tremenda! ¡Ole! ¡Tremenda! ¡Ay, qué bien! Por fin, algo decente. Otra, apañeros. Vamos, empiezo hasta sembradilla. Vamos, vamos. Vámonos. Está sembrado esto ya, venga. Me ha costado 4 horas, pero bueno. ¿Empiezo así de pequeño? Sí, nos ha gustado mucho esta última toma. Al principio era delicioso. Sí, pero voy para arriba, ¿no? Poco a poco, ¿no? Exacto, exacto. Vale. Y, vale, venga. Venga. Cuando te acabes el caramelo... Me queda un telediario. Nos avisas, ¿eh? Soy tu aire es la canción quizás más especial desde el principio que lo cogieron los Pinker. Esta canción no era un 3x4, no era un vals, era una balada. 4x4, normal. Pero recuerdo el día que los Pinker me citaron aquí en el estudio y me dijeron, oye, lo hemos pasado un 3x4, y se me quedó la cara a 4. O sea, dije, Dios mío, ¿qué van a hacer con ese tema? Yo siempre he pensado que era un temazo, no solo por la melodía, también por lo que se dice. Es un tema muy especial, tiene 3 vueltas de la misma melodía, no tiene un estribillo, es como muy único. Y ese punto que le dieron, pues de nuevo, de película de Tim Burton total, o sea, un vals, pero moderno, no sé, fue como de pronto ver un tema de película, es un tema casi de banda sonora. Con toda esa instrumentación, con esa orquesta, con ese final apoteósico. Temas, por eso lo elegimos como primer single, pese a que sabíamos que era el más complicado de radiar, que era el más complicado de promocionar, porque tenía, bueno, pues obviamente escapa de todos los cánones típicos para un single radiable, ¿no? Es muy largo, es un 3x4, es lenta, no tiene estribillo, bueno, en fin. Pero yo creo que precisamente por eso es el quizás el más especial del disco. Siendo Ya se verá mi favorito, te digo que el más especial es Soy tu aire. Porque todos son muy diferentes entre sí, pero Soy tu aire destaca porque es un vals, es diferente, mi compadre. Es diferente y no sé, la forma de producirlo, el sonido que tiene, la evolución a lo largo de la canción. Va de menos a más, poco a poco, muy contenido, momentos de... Y luego vuelve, ¿sabes? Transmite muchas emociones distintas a lo largo de la canción. Me suena como muy majestuosa, ¿no? Súper elegante y al mismo tiempo muy de verdad y muy sentida. Y creo que son como combinaciones difíciles de que suenen creíbles. Y creo que en este caso tiene credibilidad al 100%. Yo creo que ya hemos pasado el punto. Pues nada, dejémoslo aquí. Tenemos de sobras para montar una toma buena, ¿eh? Muy bien. A comer.